Hola chicos y chicas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo de Cocoa Avalorios. Esta semana, como lo prometido es deuda, os traigo unos anillos hechos con alambre, súper súper fáciles de hacer. Creo que vais a poder seguir el proceso muy bien y son preciosos. Pueden ser para vosotros o para regalar a alguien que queremos mucho. Así que no esperes más. Vete a por tus alicates, corta un poquito de alambre, elige unas piedras bonitas y ¡vamos a por ello! Lo primero, corta dos tiras de alambre de 30 centímetros cada una. Las pones juntitas y las haces un nudo normalito. Ves tirando poco a poco de ese alambre para ir cerrándolo. Y cuando ya lo vayas teniendo pequeñito, no sigas. Escoge un boli que sea redondito, metes tu nudo y terminas de apretar ese alambre. Te quedará algo así. Ahora fíjate bien, ¿ves que aquí el alambre viene por abajo de ese círculo que hemos hecho? Pues mételo en tu boli, lo giramos un poquito, le vamos a dar como un cuarto de vuelta. Y vamos a meter ese alambre desde arriba hacia abajo. El nudo, como venía de abajo, si lo metiésemos por abajo se nos desharía, así que muy atento, atenta a este detalle. Bien, y para apretarlo vamos a meterlo de nuevo en nuestro boli para que nos quede súper redondo. A partir de aquí lo puedes dejar así o puedes darle más vueltas. Cuantas más vueltas le des, más gordito te va a quedar este circulito. Yo le he dado 3 o 4. Puedes ir haciendo algo muy bonito con esta técnica. Yo, como ves, tenía el dedo un poco chulo en este vídeo y la verdad es que me costaba un poco hacer fuerza y no he podido hacerlo tan bonito como hubiese deseado. Pero bueno, tú ten paciencia y vete buscando la forma que te guste. De hecho, puedes ir alternando un ladito con el otro y vas metiendo de un lado el alambre, luego de otro y así. Cuando estés satisfecho, tienes que asegurarte de que cada alambre sale para un lado diferente y tienes que ver que la bolita que vayas a usar entra perfectamente en ese círculo. El siguiente paso será enroscar cada uno de esos laditos. Simplemente le vas dando vueltas con los deditos hasta que tengas más o menos lo que necesitas para rodear tu dedo. Piensa que ambos lados tienen que ser iguales. Yo me aseguro que es mi medida con un bote de rímel. Tú mídete o si tienes algún objeto, pues calcula con el objeto, ¿vale? Mira, ahora vamos a girar un poquito esos alambres para que cada uno mire a un lado diferente. Aquí se ve bien. Y lo que vamos a hacer va a ser enrollar ese exceso de alambre. Si ves que tienes demasiado, córtalo. De nuevo os lo digo, perdonadme mucho, mucho, mucho por este acabado, pero me costó muchísimo porque no podía usar mi dedito índice. Es que tenía un corte muy feo que además no quería que se viese en el vídeo y la verdad me ha costado. Es fácil, simplemente con paciencia vamos a ir dándole esa forma para que el enrollado nos quede bonito. Yo no lo he conseguido por el dedo, pero se puede hacer y seguro que queda precioso, ¿eh? Es más, después de tantísimos vídeos, estoy segura de que este enrollado para vosotros es coser y cantar. Si ya sois casi maestros y me superáis, vamos, yo alucino con las cosas que me mandáis por Instagram. Mira, coge uno de los trocitos que te ha sobrado de antes y vas a hacer otro enrollado. Vas a enrollar ese trocito un poquito en uno de los lados del círculo. Con un par de veces a mí me ha sido suficiente. Tú si no lo ves seguro, pues hazlo un par de veces más. Mete tu bola favorita, en mi caso una gata rosa, y enrolla ese otro trocito del otro lado otro par de veces, o si lo has hecho cuatro, pues cuatro veces, que te quede simétrico, ¿eh? Y esto no sale en el vídeo, pero no te lo tengo que decir. Corta excesos, mete piquitos para que no te hagan daño y déjalo bonito, bonito. Si ves que ha perdido forma, lo metes en tu objeto cilíndrico, en mi caso el bote de rímel, y le doy forma con los dedos.
Y ya está, así de fácil ha sido. No ha sido nada complicado, si hubiese tenido ese dedo me hubiese quedado algo muchísimo mejor. Pero bueno, lo intentaré de nuevo cuando esté curada. Espero que os haya gustado mucho, decirme lo que pensáis en los comentarios, ¿eh? Si te ha gustado el vídeo, déjame un super like, suscríbete si no lo has hecho y recuerda activar la campanita. Puedes ver más tutoriales como este en cocoatutoriales.com y recuerda que tienes los links a todos los materiales en la descripción de este vídeo. Un abrazo muy fuerte allá donde te encuentres y recuerda que nos vemos el sábado que viene en un nuevo vídeo.